¡Eres tú, Ivón! Un poco decepcionado. Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres. Pues no me quedo con nada. No soy una mujer rencorosa. No cargo con rencores. Enfrentado y exponer realmente el tipo de relación que tuvimos. En donde él hablaba de mi persona y me quedo bastante sorprendida. Vaya que el haber ganado el reality show La Casa de los Famosos en su temporada número 2 le costará bastante caro a Ivonne Montero. Y es que su expareja parece que le está pidiendo parte del premio. O si no, revelará sus trapitos sucios. Eduardo Rodríguez es quien asegura que gracias a él, Ivonne Montero logró ganar este reality show de Telemundo. Por lo que ahora le está diciendo que si no le da una parte del premio, él contará su pasado más oscuro. Te quiero desear mucha buena suerte. Me gustó mucho cuando fuiste la primer finalista de La Casa. Pero a ver, ¿qué tanto puede saber este actor potosino de la Montero? Parece que demasiado, ya que ellos estuvieron viviendo 6 años juntos en un departamento. Todo ese tiempo fueron pareja y nadie lo supo. Fue dentro de La Casa de los Famosos 2 que Ivonne Montero le estuvo reclamando a su expareja, llorando frente a las cámaras diciéndole que ella aún estaba enamorada de él. También me asustó un poquito cuando fuiste a la cena, que creo que ni comieron nada, pero que no. Aunque Eduardo no logró ganarse un lugar muy positivo dentro de La Casa de los Famosos 2, principalmente por tantos contratiempos que él generó, este actor se está aprovechando del gran momento de fama que obtuvo. Y por eso se dice que él está más que dispuesto a regresar con Ivonne Montero. Porque ya que ella recibió el enorme premio, incluso aceptará que la hija de Ivonne le llame papá. Te amo mucho, te extraño. Cuando fuiste a la cena yo me fui a corto porque la verdad no quería ver. Con todas las de ganar, este actor asegura que gracias a él Ivonne ganó. Pues únicamente él contribuyó para que Ivonne causara lástima con su papel de mamá soltera, teniendo a una hija enferma. Eduardo asegura que gracias a esto el público votó por ella. Por esta razón ya está pidiendo su parte del premio. Te mando un saludo, te extraño, te amo, que tengas buena suerte. Durante 91 días, todos estos famosos estuvieron dentro de una casa y pudimos ver lo que estaba pasando las 24 horas, 7 días a la semana. En este reality show de Telemundo también estuvieron Niurka, Toni Costa, Salvador Cervoni y Nacho Casano. Como el público votó que Ivonne fuera la ganadora, ella se ganó $200,000 de premio. Por estar simplemente en una casa sin poder salir y sin tener comunicación, conviviendo con otros famosos, Ivonne se llevó aproximadamente 4 millones de pesos a la bolsa. Tristemente hay muchas personas que aseguran que Ivonne sí le dará parte de este dinero a Eduardo, porque se dice él la controla demasiado. Primero pusieron como ejemplo el hecho de que nadie supiera de su relación amorosa y que estuvieron 6 años viviendo juntos sin que nadie se enterara. Dentro del reality show, Ivonne Montero le dijo a Eduardo que por qué la cuestionaba tanto acerca de sus exparejas todo el tiempo, que siempre le estaba preguntando con cuántos hombres previos a él ella había tenido relaciones íntimas. Y es que incluso lo pudimos ver dentro de La Casa de los Famosos 2. Cuando llegaron al reality show de Telemundo, Eduardo le preguntó a Ivonne que si ella ya se había metido con el conocido Potro, quien de hecho no estuvo mucho tiempo dentro de la casa. Pero lo que más llamó la atención de este show fue que durante un momento Ivonne le preguntó a Potro que si le podía ayudar a entender por qué Eduardo la trataba siempre así. En pocas palabras, ella también estaba buscando obtener nuevamente la llave del corazón de Eduardo, quien por cierto también tuvo sus fuertes encuentros con la polémica Niurka Marcos. Como cereza del pastel, debemos de mencionar que durante los 6 años que Eduardo e Ivonne estuvieron viviendo juntos, Eduardo tenía novia e Ivonne lo sabía. De hecho, en ese tiempo Eduardo tuvo otras 2 parejas. Y también relató que una de las cosas que menos le gustaba a él era que la hija de Ivonne lo llamara papá. Pero ahorita, con tanto billete verde que se echó a la bolsa Ivonne, estamos seguros que él aceptará que la pequeña le diga como sea. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.